Teleantioquia presenta. Un programa de la Corporación Región y la Fundación Social. Latina Stereo, el sonido de las palmeras. Les habla Darlene Ramírez, la salsera de Medellín, la salsera de Villahermosa, la que goza y goza con la salsa más sabrosa. La música es más grande que todos nosotros. O sea, el hombre no hace la música, sino que partes de la música llegan al hombre. La prueba es que en el silencio hay música y que hay partes de la música que el hombre todavía le va a quedar muy difícil de conocer. Convencido de que yo era de la costa, que yo venía del mar. Y él decía que cuando me veía sentía olor a mar, que sentía las olas, el aire, la brisa. Yo le dije, yo soy paisa. Y me decía, no, no me diga que es paisa porque me daña la imagen. Y yo soy paisa. A esta hora un saludo muy, muy especial a toda la gente, a toda mi gente linda que se encuentra en casa. Los que están ahí en camita, los que están en la sala, aquellos que de pronto a esta hora no pueden dormir. Las calles de Medellín a esta hora solas se encuentran en el momento perfecto para pensar en el paraíso, para pensar en el cielo. Mi nombre es Frank Londoño, vivo en el municipio de Itagüí, Santa María, tengo 20 años de edad y de los cuales he dedicado 10 años a la música y he estado en la trompeta más o menos 5 años. Paula es tímida, Paula es
es hiperactiva, le encanta hacer mil cosas al tiempo. Kadir, yo me defino como una persona callada, un poco tímida. No me gustan las multitudes, me pone nervioso. A ver, primero que todo, yo no soy pianista, soy percusionista. Mi instrumento por excelencia, el timbal. Me llamo Freddy Grisales, tengo 22 años. Las conozca, claro, ¿cómo me puedes decir Osquitar? Ah, bueno, Osquitar, cuéntame. ¿Qué más? No, pues imagínate, oiga, qué problema para comunicación allá. Ya me iba a acostar. No, pero bueno, el que persevera alcanza. Yo dije, yo dije, la última vez y si no me he puesto a dormir. De todas maneras, uno yendo el programa, pues, me dan ganas como de llamar, de poder hablar con vos. Y todo ese rollo, y es chévere, pues, uno como que encuentra con quién desahogarse. Ah, Oscar, de todas maneras, todos los problemas que tengas, y pues que me los puedas contar, con mucho gusto, puedes contar conmigo. Y yo creo que también puedo contar contigo para regalarle música del mar a Medellín, ¿o no? Claro. Ah, bueno, listo. ¿Cuánto? Entonces cuento contigo. Claro que yo sí, te de una. Pues yo no lo conozco, pero lo he visto así, te ve. Se ve muy chévere, pero no lo conozco. Me gustaría. A veces uno cuando está en el mar, a veces siente miedo, a veces siente placer, otras veces siente, no sé, como que nunca quisiera salir de ahí, como que es el paraíso, pues. En la noche me produce más miedo todavía, a los sonidos no me gustan mucho. Y también tuve la oportunidad de estar un ratico ahí navegando y no es susto, o sea, tanta cantidad y tanta cosa. Que hay más allá, pues yo esto como tan aburridor, como el mundo como tan aburridor, tan superficial, tan, yo trato de buscar cosas que están más allá, como de Dios, que es Dios, que es lo que hay más allá, si estamos nada más aquí para morirnos y ya. Cosas muy raras que la gente dice, no, esos son bobazos, ese man está loco. Yo le tengo miedo, que miedo al miedo será, o miedo a la muerte. De que uno se muera, porque yo creo que esto aquí es el paraíso. La muerte no tiene ningún problema, todos sabemos que vamos a terminar ahí. Entonces, hay que tomarla simplemente así. Cuando mi papá se murió, la verdad todo el mundo me decía, oye, pero tú no sientes nada o algo así. Y yo no me sentía mal y yo mismo me preguntaba, bueno, ¿yo por qué no estoy llorando o algo así? Y yo le decía a mi mamá cuando íbamos en el camino que no, que tranquila, que ya. O sea, uno cuando se muere, pues descansa de esta vida. Mamá, lo más adorado que hay en este planeta. Yo sé que cuando ella no esté, se va a ir despidiéndose y dándome mucha fuerza. Eso es lo que ella me da, fuerzas para vivir. De todas maneras, la monotonía, o sea,
es como una familia normal, todo el mundo llega de trabajar, cansado, come, ve la noticia y se acuesta. Hasta el otro día que todo el mundo madruga, se van. Entonces así pasan y pasan los años y uno no se da cuenta pues que tiene hermanos ni familia. Mi hijo se llama Andrés Giovanni, tiene 5 años, está haciendo kinder, en ese momento está viviendo con el papá. Y yo creo que la persona más importante en mi vida y el que él esté con el papá es darle otra opción de que esté mejor, de que crezca en otro ambiente, con otra gente. Pero en un momento creo que he renunciado a él, creo que escogí algo que le conviene y creo que no soy mala mamá por eso, creo que por el contrario soy una mamá que piensa por encima de todo en el bienestar de su hijo, porque lo que la gente no piensa es que para mí el desprenderme de él fue un golpe muy duro. El matrimonio es chévere, yo creo que el matrimonio no tiene ningún problema, no me he casado simplemente porque no he tenido plata, pero porque sé que es una responsabilidad, uno no se puede casar como para irse a vivir con alguien a sufrir o algo así, no, pienso que es chévere, es el complemento que uno necesita. Uno solo es como un caballo desbocado, uno necesita que lo... O sea, una mujer también que lo organice y todo eso, sobre todo uno que está loco en la vida. A esta hora un saludo muy especial para todos aquellos que están en los barrios de la ciudad, en Aranjuez, en Zamora, en Manrique, en Barbosa, los que están también en los municipios cercanos a Medellín, en Caldas, en Envigado, en Girardota. No voy yo, no voy a dejar de cantar, no voy a dejar de bailar, no voy a dejar un sentimiento que viene de corazón. Cuando estaba culminando mi bachillerato, participé en un concurso que se llama el Canalete de Oro, en el cual participé con una canción protesta que lleva por título Es mi tierra que reclama. En ese entonces yo no había aprendido a dominar el nervio. Cuando iba saliendo a hacer mi intervención, una señora, era tía de uno de los muchachos que había cantado y que participaba en esos momentos, me dice: siéntese usted, ¿qué va a hacer allá si ese muchacho ya ganó? Entonces yo le dije así, se me salió una frase brusca, le dije: cállese, que cuando me baje de allá, vengo con el prendedor aquí, el canalete, y con el trofeo en mi mano. Cuando bajé allá, la señora se quedó boquiabierta, no sé, pero se quedó boquiabierta. Abundancia, abundancia de arena, abundancia de agua, tantas cosas que hay adentro y que a uno le temen y... Uno le teme, a otros les gusta, yo le temo. Por la tarde no hay nada, salgo a buscar mis panas, nos paramos en la esquina, no hay nada por la avenida, vamos a dar una vuelta, un cerrucho para la botella. Nos yo toda la vida en la escalera, la he vivido como en la soledad, como siempre rodeado de mucha gente, pero solo en muchas cosas. Entonces ha sido muy importante porque cuando me gusta estar solo y cuando me da la rata estar solo, es como un reencuentro conmigo mismo. Fernando es Sara, Juan está muerto, Manuel trabaja, Kimbo está preso, no fumamos, llama. Solamente son los hombres los que tienen demasiadas novias. Sí. Y que se arma un conflicto impresionante cuando una mujer es la que tiene demasiados novios. ¿Y es que tienes muchos novios? Pues siempre. Y bueno, ¿y cuál es tu problema entonces? No sé, de pronto la inestabilidad. Porque no solo cambia demasiado de novios, sino también de carreras. A ver, yo creo que en la variedad está el placer. Sí, pero no siempre ese concepto es el que gana. Imagínate. No siempre es el que gana, pero es mejor tener de dónde escoger. Bueno, pero ya tuviste tantos y ya escogiste uno. No. ¿Cuántos novios tiene? ¿Yo? ¿Cuántos crees? Keep your calm.
pues para mí Dios no es ese viejito por allá, de barba, regañón, tirando truenos y cosas así, y mirando a la gente, sino que es una cosa, es como un, como una energía, como una luz que abarca todo. Y cada uno de nosotros tenemos ese, un poquito de esa luz adentro. Pues es algo, es una energía, es una energía universal. A mí las pesadillas me encantan por eso, porque uno en las pesadillas es protagonista de los sueños que esté viviendo, por miedosos que parezcan, ¿cierto? Y entonces uno se despierta sudando y temblando y las sensaciones corren, la adrenalina va por el cuerpo de uno a toda velocidad. Lo único que consumo como de origen animal son los lácteos, la leche y sus derivados. De resto no consumo carne de ningún tipo, ni roja ni blanca, de nada. Yo pienso que a nosotros nos mandaron de pronto en un cuento hebreo en el que el hombre es concebido como ser superior, con el poder de poseer y de manipular todo lo que existe en este planeta. Yo no creo en tal superioridad. El dinero es una maldición para mí, porque es algo que, por lo que la gente se pelea, y por eso hay tantos problemas en este mundo. Para toda nuestra gente linda que a esta hora está rumbeando, que está disfrutando del rato libre, que está disfrutando después de haber trabajado tan arduamente durante la semana. Hay una frase muy linda de César Portillo de la Luz, que es un filinero, que dice que todas las cosas de la vida tienen una carga poética. Yo considero que la música es una muy buena forma de acceder a ellas, a conocerlas, a contarlas. Cuando estaba montado allá en el edificio del espejo, casi me tiro, te lo juro que casi me tiro. Pues por la mera idea de saber cómo mi corazón me iba a temblar mientras llegaba a la oriental. Una berraquera. Por eso yo no conozco el mar personalmente. Yo lo he visto por la televisión y todo. Pues el mar, por ahí es muy bueno por no estar metido, pero yo estaba pues en piscina y todo, pero uno como que se cansa ahí. Sí. Pero más hay respeto, además hay que respetarlo.
El mar es tranquilidad. Inquietud. Ay. Resulta que tengo tres novias, pues que no sé qué hacer ahora. ¿Qué me aconseja acerca de lo que le estoy comentando? ¿Por qué no te decides por una? Eso quisiera, pues que me queda como, me va a pesar como sacudirme las otras dos. Pues para ti, la tercera. Ah, bueno, muchas gracias, Dani. Te voy a hacer caso y pues espero conocerte algún día. Claro, Daniel. Ay, ¿puedo contar contigo para regalarle música de mar a Medellín? Sí, claro. Bueno, Daniel, listo. Entonces cuento contigo. Bueno, que estés muy bien. Chao, pues, y gracias. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. Sí. Cuando yo trabajaba lavando carros en una estación de gasolina, pasaba por ahí dos personas, estaban disparando el uno al otro, decían que era por un atraco, no sé. Sentí algo que penetró a mi espalda, entonces me toqué porque me encalambró los pies y toqué sangre. Cuando llegamos a mi casa, subimos, hay unas escalas, entonces me iban a ayudar, me iban a subir cargado. Yo les dije que si había podido salir del seguro caminando, era capaz de subir. Entonces subí a mi casa y eran por ahí 15 escalas. Llegué asfixiado a la cama, pero sentía que estaba venciendo una lucha y volví a caminar, afortunadamente, gracias a Dios. Y a mi mamá, pues, que todos los días me ha dado fuerza. Qué rico para todos los que en este momento están disfrutando del mejor del planeta. Déjate llevar. Ve muchas cosas sin ver nada. El mar es una de las divinidades del mundo. Aurora de rosas en amanecer, nota melosa que vivió el violín. Novelesco insomnio, no vivió el amor. Así eres tú, mujer, principio y fin de la ilusión. Así vas tú en mi corazón, así eres tú de inspiración. Madero de nave que naufragó, piedra rodando sobre sí misma, alma doliente vagando a solas, de playas solas, así soy yo. La línea recta que convirgió, porque la tuya al final vivió. Amigas y amigos, gracias por haber estado acompañándonos. Gracias por haber marcado nuestras líneas telefónicas. Gracias por habernos escuchado detrás de Radio Receptores. Les recordamos que no falten, porque vamos a hacerle música de mar a Medellín. Les habló Darlene Ramírez, la salsera de Medellín, la salsera de Villahermosa, la que goza y goza con la salsa más sabrosa. Mamá, yo quiero saber, ¿de dónde son los cantantes? Los encuentro galantes.
Son de la loma, mamá, ellos cantan en llano, mamá, ellos son de la loma, ellos cantan.